Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información desde los medios municipales de comunicación de Villafranca de los Barros. Hoy lunes 30 de marzo, las noticias pasan por los siguientes titulares. Presentación de una nueva guía de formación y empleo. Organización Política para la Promoción y Defensa de lo Público presenta sus propuestas de empleo y apoyo a mediana y pequeña empresa. José Manuel Díez impartió un año más un taller de poesía celebrado el pasado viernes. El pasado sábado finalizaron las donaciones de sangre en nuestra localidad. Continúan los desfiles procesionales de Semana Santa. Resultados deportivos del fin de semana. Valentina Durán del CAP es tercera en el Campeonato de Extremadura de Maratón. Esta mañana se presentaba en rueda de prensa la guía de la red de formación y empleo con la que se pretende facilitar a la ciudadanía en general los recursos tanto en formación, empleo, emprendimiento como en el asesoramiento a empresas. Águeda Antúnez, concejala de empleo, nos ofrecía todos los datos sobre esta guía. El motivo de esta rueda de prensa es presentar a la ciudadanía la guía de la red de formación y empleo, la guía de recursos que se ha hecho entre todos los técnicos que trabajan en este tipo de cooperación. Ya anteriormente, en otras ocasiones, hemos hablado de la red de formación y empleo. Nosotros empezamos a trabajar en el 2014 en la puesta en funcionamiento de esta red, donde colaboran una red técnica para facilitar a la ciudadanía en general los recursos. Tanto en formación como empleo, como emprendimiento y el asesoramiento a empresas. El Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, a través de la Concejalía de Empleo y de Formación, ha promovido la participación alrededor de esta red para reforzar la cooperación técnica y transferir los recursos y servicios de las entidades municipales y supralocales que trabajan en el territorio, para tener un mayor aprovechamiento de todos los recursos existentes en la localidad y en la comarca. En esta red participan, además del Ayuntamiento y la Diputación de Badajoz, pues el Gobierno de Extremadura, la Mancomunidad de Tierra de Barro, Río Matachel, FEDESIVA, UPE y otras entidades que trabajan y cooperan en la formación y el empleo. Las entidades participantes en la red propusieron tres itinerarios de cooperación técnica, uno de emprendimiento, otro de formación y otro de empleo. Se han puesto en servicio de la red de formación y empleo los medios técnicos y humanos de las entidades que la integran, sin un coste adicional y con una mayor optimización de los recursos que se disponen. Se ha hecho una guía que a lo largo de la mañana se colgará en la página municipal, donde aparecen todos y cada uno de los recursos existentes y los diferentes itinerarios de formación, empleo y emprendimiento que se pueden llevar a cabo. Esto va a facilitar al ciudadano en general, pues, el buscar el recurso necesario en cualquier momento y no tener que andar a lo mejor un poco perdido y desorientado a la hora de encontrarlo. Nosotros el jueves pasado tuvimos una reunión donde estuvimos revisando la guía. Es una guía donde se utiliza un lenguaje no sexista y también se va a hacer una guía de lectura fácil para aquellos colectivos que mayores dificultades pueden tener a la hora de comprender un recurso de este tipo. Trabajan en esta red, pues, como ya he dicho, aparte del Ayuntamiento de Villafranca, FEDESIVA, el agente de empleo y desarrollo local de la Diputación de Badajoz, el Proisol, el Instituto Meléndez Valdés, la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad, la orientadora laboral del SESPE, AUPES a través de su plan de alfabetización tecnológica, el Espacio de Creación Joven, la Casa de la Juventud y la Cámara de Comercio a través de su técnico.
Nosotros ya venimos trabajando en una serie de acciones. La próxima que se va a establecer es una jornada sobre el certificado de profesionalidad. Y bueno, me parece que fue el jueves cuando salió publicado en el BOE también el tema de las pruebas de acceso a mayores de 20 años para el bachiller, y también están puestas en marcha las pruebas de acceso a personas mayores de 18 años para sacarse la ESO, las pruebas libres. Entonces, todo ese tipo de información y asesoramiento se va a llevar a cabo a través de dicha red. El portavoz de Organización Política para la Promoción y Defensa de lo Público, Cristóbal Torres, en la tarde del pasado viernes, nos hacía saber en rueda de prensa que en su partido siguen abogando por una alternativa política para los ciudadanos y acabar así con el bipartidismo, que afecta no solo a nivel local. Buenas tardes. Desde nuestro partido, la Organización Política para la Promoción y la Defensa de lo Público de Villafranca de los Barros, seguimos trabajando por intentar crear esa alternativa, esa nueva oportunidad que tienen los ciudadanos para construir un nuevo modelo de política en nuestro municipio. Un modelo político que sea la alternativa real a este bipartidismo tan salvaje que viene sucediéndose las últimas décadas, tanto en nuestro municipio como en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país. Cristóbal presentó el programa de propuestas de empleo y ayuda a la pequeña y mediana empresa. Hoy vamos a hablar sobre nuestras propuestas, las propuestas que hemos diseñado sobre empleo y apoyo a la pequeña y a la mediana empresa. Destinaremos en el presupuesto municipal un fondo específico para combatir el paro y el desempleo. Cambiaremos el modelo de utilización de los fondos que provienen de diferentes administraciones e instituciones y que van al ayuntamiento de nuestro municipio, destinándolo a la creación de puestos de trabajo, pero que tengan carácter fijo. Utilizaremos los fondos que llegan de los diferentes planes contra el paro, como los planes de empleo para parados de larga duración, los planes de experiencia, los fondos AEBSA y también los fondos de la Diputación de Badajoz, en este caso, para promocionar el empleo social y también el cooperativismo de los trabajadores en los diferentes sectores de producción de nuestro municipio. Estudiaremos la creación de una empresa mancomunada para la producción de palets que aproveche residuos leñosos de los parques y jardines que tiene nuestro municipio y también las localidades colindantes, los pueblos de nuestra zona, los pueblos de nuestra comarca. Promoveremos el empleo público para algunos terrenos improductivos. Promoveremos también el apoyo institucional y social a las iniciativas emprendedoras dentro de las posibilidades que puedan ofrecer los entes municipales, a lo que crearemos una oficina de información municipal que tendrá un carácter informativo. Apoyaremos todas las iniciativas privadas y las iniciativas de autoempleo que vayan encaminadas al fomento, a la generación y a la creación de empleo. Buscaremos mecanismos para darle una utilización productiva a ese hermoso e inmenso polígono industrial de Villafranca de los Barros. Trabajaremos para la creación en el polígono industrial de una ITV permanente para coches y también para maquinaria agrícola. Estudiaremos también con los colectivos y con personas implicadas la forma de mejorar el uso y el aprovechamiento de la plaza de abasto, que es. Buscaremos alguna solución posible para el matadero municipal. Gestionaremos ante las autoridades competentes un plan de rehabilitación de viviendas y de aplicación de energías renovables. Ya es hora de que dejemos la construcción salvaje y que pensemos en la rehabilitación de las viviendas y de los edificios públicos también. Trabajaremos por la construcción de viviendas de protección oficial y también viviendas de promoción social. En relación al turismo, la actividad turística está claro y se ha comprobado que es un gran referente a nivel local y tenemos que potenciarla, tenemos que promover el turismo de la localidad aprovechando todas sus facetas en los diferentes órdenes de la vida, a nivel de patrimonio, a nivel gastronómico y también todas aquellas actividades de promoción turística. Estudiaremos con las asociaciones comerciantes y otras organizaciones sociales medidas municipales que permitan una mayor atracción del comercio de nuestra localidad y también de los pueblos de nuestra comarca. Fomentaremos acuerdos con las universidades y también asociaciones para realizar actividades de verano en la localidad que contribuyan a la creación de empleo. Finaliza recordando su compromiso social con la clase trabajadora. Tenemos que ser coherentes y tenemos que plantear un urbanismo sostenible y dar respuestas al municipio, no justificar el dinero a la desesperada y de la forma que sea. En la lucha por el futuro, consideramos fundamental que la institución local, que el ayuntamiento, sea un instrumento al servicio
público, al servicio de la ciudadanía y de la población de nuestro municipio, de Villafranca de los Barros, y que tiene que defender los planes de empleo y también la inversión pública, la inversión en empleo, así como los servicios públicos de calidad, como son la educación, la sanidad y también la dependencia. Y aquel que vaya a luchar, a reivindicar por sus derechos, siempre nos tendrá a nuestro lado. Por tanto, nosotros seguiremos en nuestra dinámica, que es la dinámica de luchar por nuestros derechos y de recuperar esa dignidad que tan brutalmente nos han arrebatado unos partidos sí y otros no. Y el pasado viernes se celebraba en la Casa de la Cultura de nuestra localidad un taller de poesía impartido por el poeta y músico José Manuel Díez. Al finalizar el taller pudimos hablar con José Manuel para que nos contara cuál ha sido su experiencia en este taller y cómo se ha desarrollado. Ha sido, por un lado, intenso, porque se me pasa rapidísimo, y por otro lado, sorpresa. O sea, la gente cada año mejor. Hoy ha habido varias personas que se han lanzado no solo a leer o a recitar poemas de otra gente, sino a escribir, a componer cosas. He hecho varias dinámicas, pero un par de ellas muy graciosas, porque le he hecho una competición con premios y tal, y todos participando, todos saliendo de voluntarios, pues yo encantadísimo. La verdad es que cada día mejor. Tiene mucho mérito venir un viernes a las 4 de la tarde, hora de siesta, porque hay que decir que la hora no era la más propicia, pero quizás la culpa ha sido mía, que también venía yo de viaje, voy ahora para un concierto y, bueno, lo hemos adaptado para que más o menos todos pudiéramos estar, ¿no? Pero han sido 3 horas maravillosas. O sea, yo de 4 a 7 me ha volado, ya te digo, todo lo que ha rodeado no solamente a la gente que ha venido y han ido participando, sino al propio taller, que llevamos ya mucho tiempo esperándolos, que llevamos ya varias semanas, que estaban leyendo también las de el taller de lectura a Javier María, y con ganas también de compartir cosas contigo. O sea, he visto positivismo, he visto alegría y con ganas de más, la verdad. Por otra parte, José Manuel nos contaba cuál ha sido su trayectoria, en la que nos dijo actualmente ha habido algunos cambios, y nos contaba en qué proyecto está trabajando. He también salido y me he apartado un poquito después de muchos años de Extremadura, también lo necesitaba creativamente. Estoy viviendo en Lanzarote, en la isla de Lanzarote, y por un lado, en lo literario, acabo de publicar un nuevo libro, Estudio del Enigma, que tuve la buena suerte en el 2014, fue premiado con el Premio Ciudad de Burgos de Poesía. Acaba de salir ahora mismo la editorial Visor, y en lo musical, después de 14 años también con mi banda y con muchos buenos recuerdos y con muchas cosas aprendidas, pues he dado el difícil paso y el emocionante paso, y con muchas ganas también de sacar un disco en solitario, que llevo trabajándolo desde diciembre, que si va todo bien para octubre, en cuanto pase el verano, está ya en la calle, y con ilusión, con ganas. Mi proyecto Duende Joséle, para que quiera empezar a conocerlo, estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy aquí a la distancia de una llamada y con ganas de sacarlo a la calle y de compartirlo. Por último, nos explicaba en qué consistirá su proyecto Duende Joséle. Pero sí he querido dar un giro en lo puramente compositivo y en la fusión, porque antes veníamos más de la rumba, de otro tipo de fusiones más de aquí, y ahora estoy mirando un poco más a la otra orilla. En mi idea es una música más de frontera, también con aires de poeta y aires de cantautor, pues realmente es lo que soy, lo que me siento y lo que me gusta hacer, que da mi opinión de lo que me interesa, pero también hay crítica, es un paso más hacia la crítica, hacia cosas que no me gusta ver en un mundo que cada vez siento como menos propio, también experiencias de viaje, por mis últimas experiencias tanto con la literatura, que estuve en Venezuela presentando el libro anterior, como los dos últimos viajes más musicales en Cuba y en Argentina, bueno, conociendo otras cosas que están cerca, están lejanas, pero también la siento como cercana, tan lejos, tan cerca, depende también con la mirada que se miren, y estoy ahí, estoy con otro estilo, funcionando también música mexicana, un poquito de folclore argentino, estoy probando cosas, estoy empezando a tocar el timple, que nunca había tocado timple. Y como ya le venimos anunciando, el Banco Regional de Sangre de Extremadura visitó nuestra localidad durante la semana pasada, los días 24, 25, 26 y 28 de marzo. Una vez más, los villafranqueses han demostrado su solidaridad participando en esta causa. Lola Durán, presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre de Badajoz y de la de Villafranca, nos ofrecía esta mañana los datos de todas las donaciones que se han realizado durante estos días. En este último llamamiento se ha recogido un total de 433 bolsas de sangre, ha habido 73 rechazados, 25
donantes de médula, 15 de órganos y 14 donantes nuevos. Y esta noche a las 11 saldrá el paso de la cofradía Cristo de la Luz. La salida será desde la parroquia del Carmen, terminando su recorrido en la ermita del Pilar, donde pernoctará. Mañana martes, esta misma cofradía saldrá a las 11 de la noche de la ermita del Pilar, finalizando su recorrido en la parroquia del Carmen. El miércoles día 1 de abril será el turno de la cofradía Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora de las Angustias. El paso saldrá a las 10 de la noche de la parroquia del Valle. Importante victoria para el Club Baloncesto Villafranca Deportes Winner ante el Oliva. El equipo local alcanza su objetivo de pasar como primero de grupo a los cuartos de final tras ganar por 44-33. La SP Villafranca también venció por 2-1 en la casa del Rena. Ocupa la segunda plaza de la tabla con 55 puntos a tan solo uno del primer clasificado, el Unión Club de Fútbol La Estrella A. La atleta pacensa del CAPES, Valentina Durán, consiguió el tercer puesto en el Campeonato de Extremadura de Maratón que se celebra en Badajoz. Valentina completó los 42,195 kilómetros del recorrido en un tiempo de 4:02. En categoría femenina, la vencedora fue Faustina María del Maratón y en categoría masculina, el título fue para Juan Francisco Cano de Atletas del Montijo. Y llegamos ya a las previsiones meteorológicas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, para hoy tendremos unas temperaturas máximas de 26 y mínimas de 10 sin probabilidades de lluvia. Para mañana martes se mantendrán las máximas con 26 grados y subirán las mínimas a 12 grados sin probabilidades de lluvia. Y bien, así de esta manera finalizamos el tiempo de información. Saludos desde los medios municipales de comunicación, que pasen muy buena tarde y hasta mañana.